Bienvenido, gracias por darle clic a este video. Bueno, chicas, hoy estoy súper emocionada, como siempre, porque les traigo un que me trajo el correo. Entonces, estoy súper feliz porque estaba esperando estos perfumes que estoy muy curiosa por conocer, chicas, puesto que es una compra que hice de uno de ellos a ciegas. Influenciada por YouTube, puesto que han hablado muy bien de este perfume. No he probado el perfume aún en tienda, pero por sus notas sé que me va a gustar, espero que sí. Entonces quiero que me acompañen a ver cómo me va con los perfumes. Vamos a empezar. Bueno, chicas, como pueden ver, viene su caja bien sellada. Este pedido lo hice en la página de FragranceNet. Aquí en Estados Unidos se tomó siempre casi 2 semanas en llegar acá a mi casa, puesto que pienso que por las fiestas y por lo del cuento de los holidays o los festivos, sí tomó bastante tiempo, pero bueno, aquí está. Bueno, vamos a ver cómo viene. Ok, wow. Aquí se muestran los perfumes, chicas. Me gusta porque vienen bien sellados, vienen bien empaquetados. Pienso yo que es una buena idea porque así los perfumes llegan en buenas condiciones, chicas. Entonces, vamos a ver. Voy a ayudar. Aquí. Oh my God. Bueno, chicas, el primer perfume es esta belleza que ven acá, Insolence de Guerlain. Estoy súper curiosa de conocer este perfume, chicas. Tengo que admitir que no lo había comprado antes, puesto que cambiaron su presentación. Y amaba profundamente esa botella, quería tenerla. Y como ya saben, ahora están sus nuevas botellas. Y pues la verdad no me llamaba mucho la atención el perfume, pero lo importante es el líquido, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo viene. Esta presentación es de 50 mililitros, 1.6 onzas, y es un eau de parfum, ¿ok? Entonces, se muestra así. Ay, estoy súper emocionada, chicas. Vamos a ver. Oh, mira su botella. Mira que no está tan. Está súper cute la botella en sí. Está bonita. Viene como cristal, bien, sí, es un cristal. Dejamos a ver cómo es. No es plástico, pero asemeja bastante como un cristal. Pueden observar. Bien bonito. Aquí en su spray tiene, no sé si lo logran detallar, chicas, tiene el logo de la marca de la casa. Está bien lindo, su color es un moradito parecido al de su caja. Muy bonito. Y llega el momento más deseado. Vamos a probarlo. Eso va a listar. Hoy no me he perfumado porque no he querido como saturar mi nariz de otros aromas porque me he estado preparando para este perfume. Recibí el correo hoy mismo, chicas. Hoy mismo estoy haciendo este unboxing. Entonces vamos a ver. ¡Wow! Se siente muy rica la salida. Tengo entendido, este es un floral frutal. ¡Wow! Se siente la salida bien frutal. Sí le siento la bergamota, los frutos rojos, creo que trae frutos rojos. Si no estoy mal, también trae violeta, rosa y el iris, que es lo que hace que en su secado se vuelva talcado este perfume, chicas. Este perfume lo compré por influencia de unas youtubers que yo sigo y que son amigas mías, las considero mis amigas, son hermosísimas personas. Estoy hablando de Monique, del canal de Monique. Ella habló maravillas de este perfume y de mi querida Iracema, que también ella, cuando vi su reseña fue cuando yo dije, tengo que tener este perfume. Entonces, aquí está, chica, vamos a ver. Hasta el momento es súper exquisito y delicioso, me gustó. Me gustó bastante, aunque hay una nota, no sé cuál es la que sobresale, pero después les contaré, chicas, más, ¿vale? Bueno, el otro perfume es un perfume que yo ya conocía y que siempre quise tener.
Y no había podido comprarlo porque la verdad no sé, le da prioridad a otros perfumes y este perfume de por sí no se consigue en tiendas de descuento. He visto otras versiones más, no esta que compré yo, que es Wanderlust de Michael Kors. Discúlpeme, chicas, si se le da la luz. Viene su caja. Este perfume es lindo, chicas. La verdad, no hablan mucho de él en YouTube, no lo he visto mucho en reseñas, pero es un perfume que vale la pena tener, chicas. Este es un oriental floral. Mira qué elegante y hermosa es su botella. Tiene su marca de Michael Kors en la parte superior de su tapa. Es bello este perfume, chicas. Es muy bonito. Empezando por su presentación. Aparte de eso, es un perfume que es elegante. Es un perfume muy chic. Es un perfume que destaca mucho en su salida la leche de almendra. Entonces, es un perfume muy, muy, muy rico. Tiene su nota de corazón, tiene jazmín y en su secado, si no estoy mal, tiene sándalo y tiene maderas. Vamos a probarlo en el otro lado. Ay, es que es delicioso, chicas. Muy delicioso. Este perfume, la verdad, ay, estoy feliz por tenerlo. Esta es la presentación de también 1.7 onzas de 50 mililitros. Entonces, aquí está, chicas. Voy a dejarle los precios en la cajita de descripción. Bueno, ¿qué más viene en mi correo? como siempre, no es de extrañar, siempre envían esta misma sample, esta misma muestra, no sé, no, la verdad no me gusta mucho, pero siempre envían la misma, no cambian, deberían variar, pero bueno, viene con esta sample, viene lo mismo con esta publicidad de cuidado de la piel y más publicidad, chicas, no, no viene mayor cosa. Entonces, pues bueno, chicas, pronto voy a hacerle reseñas también de esos perfumes porque la verdad creo que valen la pena. Vamos a ver cómo se desempeñan en mí, sobre todo el de Insolence, porque ya el de Michael Kors ya lo conozco, pero estoy muy curiosa de ver cómo se desempeña el perfume que adquirí. Yo tengo la versión Eau de Parfum, ¿ok? Y pues chicas, entonces gracias por acompañarme en este video así rápido, en este video como sorpresa, porque me encanta también hacer esa clase de videos de qué me trajo el correo, porque son videos así como inesperados, porque no sé cuándo va a llegar y procuro ese mismo día filmarlo porque no me aguanto las ganas de abrir el paquete, chicas. Entonces quiero ver el perfume también mismo porque estoy súper curiosa. Entonces chicas, les agradezco que me sigan acompañando en estos videos. Si no te has suscrito, por favor, no olvides suscribirte y darle like al video. Entonces, quiero mucho, nos vemos próximamente en otro video. Bye.